Ya están conectados. Solo yo y la chica. Good evening, teacher. No le escucho. Ay, es que no había activado. Que te digo que es temprano, por eso no se ha conectado. Faltan 4 minutos ahorita. Vamos a esperar a que los demás se conecten. En lo que llegas. De valor, solo yo y usted. Cabal, siempre nosotros al principio. Bueno, hoy yo entro un poquito más tardecita, pero siempre estás ahí temprano. Vaya emocionante la disco en el bus. Hello, hello everybody, good evening, bienvenidos, welcome. Bienvenidos, bienvenidos chicos y chicas, vamos a esperar unos minutos más a que se puedan conectar los demás porque ahorita solamente vemos 6 participantes en la reunión, ¿ok? Acuérdense que tenemos que tomar la lista por primera vez y necesitamos por lo menos 15 participantes. Así que vamos a esperar 5 minutos más para darles chance que se puedan conectar y lleguen a su casita, ¿verdad? Tal vez está en camino. Y pues luego empezamos.
Ok, vamos a ver quién más. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ok, we are 9. So, 5 more and then we can start with the class, ok. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Hello, 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 hello. ¿Qué pasa con los demás chicos? Ya son las 8:06, niños. What happened with the others?
They are late. Maybe they have something to do, or maybe they are in their way home, right? Okay, vamos a empezar entonces because we are on time. So just we are, let me see. 9, okay, 9. So we are going to start with 9. But I would like to know if you have any questions about the class that we were discussing yesterday. Remember the topic that we were doing or we were developed yesterday? What can you tell me about that? Lo del shul. Ajá, lo del shul, lo del would. Bueno, lo del shul shouldn't sería en este caso. ¿Vieron el video que les mandé? Yo no lo vi, no. No me fijé. No me vean, dice Pablito. No lo veo. Bueno, a mí no me quedó tiempo, la verdad, llegando a la casa de ahorita. Sí, así lo veo, que estaba formal, estaba bien formal, nada de fresh, dice, ni tiempo de ponerme la camiseta, le queda pobre Pablito. Ay, no, qué barbaridad. Bueno, esa, espero que lo vean, ¿verdad? Pues para que les sirva como refuerzo y pues puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de cómo utilizar el would, el should y el could, ¿verdad? Ahí están los tres formas de ese. Solo único que no les pude encontrar era el del would you mind. Pero voy a buscarlo otra vez y se los mando. I promise that, ¿okay? Vaya, ese día... Y anoche chicos, lo mandó, ¿verdad, Ticha? Sí, anoche lo mandé. Pero el del would you mind, fíjate que no hallé. Pero voy a seguir buscando. Es que sí hallaba, pero como hallé como uno, de unos árabes y algo así. Y ya tenía unas letras bien raras. No, dije, y hablaban bien rarito. Entonces I don't like that. So I'm going to continue looking for another environment. Vamos a seguir buscando y vamos a hacer uno que sea más... entendible, más sweet, right? Más dulce cuando lo habla. Vaya, bueno, yo creo que eso sí, más o menos lo asimilamos, porque estuvimos haciendo la práctica, ¿verdad? Pero para terminar la comprensión, pues miren el video. Con lo de las notas, ¿avanzaron en las tareas, chicos? Sí, teacher, sí. Sí, vaya. Vamos a pasar la lista. Ya estamos 10 personas conectadas. Vamos a pasar la lista, porque si no, nos va a agarrar la tarde. Solo quedan unos minutitos para que pueda abrir aquí la cuestión, porque me la abierto. En lo que Rachel llega a su casa. Ya casi llego, ya entro. Casi, sí. Se mira bien nublado ahí. Sí. Llovió aquí, pero no, creo que no llovió duro. Fíjate que aquí llovió una tarde, llovió más o menos, pero no. Sí mojó, ajá. Porque sí mojó, pero se mira ahorita cerrado todavía, quizás para seguir lloviendo. Más noche quizás, pero por una parte mejor que se quite hasta la... Sí, porque gran calor ha estado haciendo estos días, no, hombre, sí, es que... Sí. Pero lo que es al lado de aquí, al lado de Soyapango. Ajá. Cayó una tormenta hasta con gran viento. ¿Verdad? El de ayer en la noche. No, el de ayer en la noche sí estuvo de cuento. En serio, yo me asusté, fíjate, porque estaba cayendo rayazo tras rayazo bien raro. Ay, no. Pero sí. Llovió súper fuerte. Súper, súper, súper fuerte. Ahora se fue para Soya. ¿Y ahí a dónde más? ¿No ha llovido donde ustedes, Pablito? Bien, teacher. ¿Hace qué? Quiero ver. Unos 35 minutos que se quitó el agua. De verdad. Entonces llovió un poquito más tarde donde usted. ¿Y dónde más? ¿Alexis ha llovido donde usted, Alexis? Hábleme, niños. Hábleme. Talk to me. Vamos a ver quién más está conectada. Alexis no quiere hablar. Vamos a ver. Antes pudimos sacar la plática algunos ayer cuando ya no se desconectó. Ay, aprovecharon que los dichos había ya se fue. Sí, Daniel.
Sí, Daniel quería que nos saliéramos. Es que yo les mandé el WhatsApp que sí, pues sí, como ya era algo tarde, ¿verdad? Ya casi terminábamos cuando se vino el agua y se fue la luz, se cortó el video y me sacó prácticamente un solo. Entonces les dije yo que sí, lo dejábamos hasta ahí o volvíamos a hacer, porque el video se parte en dos, entonces tengo que subirlo en dos partes. Cuando la luz se va, siempre tengo que, y la vez pasada subí hasta en tres partes, porque es, las dos veces que se fue la luz, ya se me desconectó el internet y ya no pude, entonces ni modo. Pero sí, lo subí en dos partes, solo un pedacito nada más en la segunda parte, pero la gracia es que la mayoría estaba en la primera parte. Eliel, ¿cómo está, Eliel? Hello, teacher. Hello, Eliel. Good evening. ¿Cómo me le va? ¿Cómo le ha ido con la lluvia? ¿No ha llovido por ahí? Viera que fue un buen tormentón también. De verdad. Gracias a Dios, iba en el busito. Así que no me afectó mucho. Ah, eso es lo bueno. Pero mira, aquí también cayó. Bueno, ayer sí cayó una buena. Pero ahora cayó más o menos. Pero de repente no se miraba como que no iba a llover nada. Así es que de repente, yo estaba lloviendo. Y salga, mete la ropa. No, de correr. Sí, en serio, bien de la nada se vino. Y ahorita una gotita, dije que no. No, sí cayó buena tormenta, pero no tan fuerte como la de anoche. Vaya, hoy sí, dejémonos de cositas y vamos a pasar la lista. Hoy sí, ya platicamos. Vámonos. Amanda de la Paz Araujo Torres. Ok. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cecilia Eunice Funes Gómez. Teacher, perdón, pasó la lista y yo iba entrando, me descuidé. Sí, ya le puse, Richard, no se preocupe. Ahí la vi que entró. Lo bueno que tiene la cámara con el chico. Ahí la veo. Vaya, Cecilia Eunice Funes. Por ahí estaba Cecilia, ¿verdad? Daniel Ernesto Ábrego Brizuela. ¿No? Erika Lisette Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Fanny Melanie Ordóñez. Fátima Azalia Martínez Demi. Present, teacher. Thank you, Fátima. Francisco Antonio Coreas Jiménez. Francisco Ernesto González Boquín. Present, teacher. Thank you, Ernest. Ictalina Castro. Jonathan Eliel Córdoba Lazo. Present, teacher. Thank you, José Edwin Escobar Posada. Karen Arely Torres García. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver qué más. Ok. Vamos a ver, René Francisco Mendoza Cárcamo. Rigoberto Jesús Sánchez Torres. Sarita Elizabeth Hueso. Presente. Thank you. Tania Lisbeth Osorio Enríquez. No. Teresa de Jesús Santos Ramos o Ramos Santos. Teacher, ella no traía datos y me dijo que le avisara de que iba a entrar un poquito tarde a la clase, Tania. Ah, ok, perfecto, gracias. Teresa, tampoco, ¿verdad? Catherine Giselle Vázquez Zelaya. Present, teacher. Thank you, Catherine. Vamos a ver, chicos, miren bien poquito, ojalá que se puedan conectar los demás. Vaya, déjenme contarles, chicos, que este día tenemos un tema nuevo. Ese día vamos a hablar de los pasos de cómo elaborar un email formal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar acerca un poco del vocabulario que vamos a ocupar, ¿ok? Así en brief. Vamos a ocupar el manual porque en el manual está más específico, está un poco más sencillo. Encontré algunas explicaciones en cuanto a eso, pero es un poquito más detallado y lleva un poquito más de, ¿cómo les diría?
No de trabajo, sino que es más largo porque hay más formas, ¿verdad? Más, te dan más, como más frases para que usted las pueda utilizar dependiendo del tipo de email que va a mandar. Si es acerca de una respuesta o es de buenas noticias o si es de malas noticias, etcétera, etcétera. Entonces, lo podemos mostrar así en brief, pero en realidad en el manual está como que más short, ¿verdad? More easy. Pero vamos a tratar de tomar un poquito. Ok, vaya chicos. Voy a compartir ahorita lo que les estaba comentando. Pero no sé si eso les va a confundir porque está como un poquito más. ¿Cómo les diría? Más difícil. No difícil, sino que hay más vocabulario que se tiene que aprender. Vaya. El tema de ahora es How to write a formal email in English, ¿okay? Y para eso, pues, encontramos el formato de un email formal, ¿verdad? En este caso, el formato o la estructura es introducción, cuerpo del texto, ¿verdad? La conclusión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos dice, chicos, que en la introducción, pero se lo voy a poner en negro, pues no nos va a diferenciar. En introducción, dependiendo del tipo de la relación que usted, de relación que usted tiene con la persona a quien le va a escribir, hay diferentes maneras de cómo empezar el email. Pero el email siempre debería empezar con un saludo, ¿ok? El email siempre va a ir un greeting. In our specific case, being a formal, the most appropriate options are. Y aquí les dan algunas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Dear Mister, Dear Mrs. o Dismiss, etcétera, etcétera, dependiendo a quién usted le va a escribir. Si es una persona, una mujer casada, si es una señora que usted no sabe si está casada o no está, o si está soltera, o alguien, o algún señor, ¿verdad? Entonces, luego vamos. Ponemos el title, que estos son los titles, si no mal recuerdan, ¿verdad? Los vimos en los cursos anteriores. Y luego, pues, va lo que es el apellido, ¿ok? El apellido, como lo ven en este ejemplo, por aquí. Acá dice Mr. Black. Lo vamos a poner en negro. Mr. Black. Dear Mr. Black, in this case, right? Ahora bien, puede ser también en el caso de que sea un, usted quiere referirse o utilizar otro tipo de titles, ¿verdad? Porque hay más. Dear Sir, este es para señores y hombres, ¿verdad? O puede ser Dear Madame, ¿verdad? Que es para señoras o para mujeres, ¿verdad? If you don't know the name of the recipient, in this case es el que recibe el email, ¿verdad? Or more generally to whom it may concern. Dice, si usted no sabe el apellido de la persona a quien va dirigido el email, porque tal vez usted le dice, mire, mándeme este email. Entonces usted puede referirse a él o ella como Dear Sir o Dear Madam. ¿Okay? En el caso que sea hombre o en el caso que sea mujer. ¿Ok? Ahora bien, dice también, after an initial greeting, después del saludo inicial, you need an introductory sentence that indicate clearly the reason for writing or it and is consistent with the subject of the email. Después del saludo inicial, usted necesita como una oración introductoria que indique claramente la razón por la cual usted está escribiendo el email. ¿Ok? En ese caso dice, introduce yourself briefly, preséntese así rapidito, ¿verdad? Long texts often discourage people from reading them. Porque los textos largos hacen que las personas pierdan la atención y ya no lean el email. Entonces, después de eso, vamos a seguir con esto. Quiere decir que después del saludo inicial, ¿verdad? Vamos con la primera oración en la cual se refiere por qué estamos escribiendo. I am, y puede ser, I am writing with regard to, email, sorry. Estoy escribiendo acerca de qué, o con el propósito de, o con la razón de.
I am writing in connection with. Estoy escribiendo en conexión a tal, tal, tal. Miren que aquí se está viendo un gran viento. Ay, no. I am writing in reference to. Me estoy escribiendo en referencia a. ¿Ok? Entonces, esas son algunas frases que usted puede utilizar al momento de hacer la introducción, ¿verdad? Del email que usted está enviando. ¿Ok? Vale. Entonces, después de eso, chicos, if you are writing an email to send information, you can start with one of the following sentences. Si usted está mandando el email para, perdón, está escribiendo el email para enviar la información, se puede empezar con las siguientes frases o las siguientes oraciones. I am writing to let you know, estoy escribiendo para hacerle saber, ¿verdad? Tal, tal cosa. I am delayed to tell you, ¿verdad? Soy llegado para decirte, ta, 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 if you are communicating good news. Si usted está comunicando y buenas noticias, ¿verdad? Entonces también tenemos para las malas noticias, que es I regret to inform you that, ¿verdad? Es como que regret es como decir me pesa tal cosa. O lo siento, pero tengo que informarte de tal cosa. En el caso que usted estés escribiendo un email con malas noticias. ¿Ok? ¿Preguntas acá, chicos? Porque aquí está algo largo. ¿Questions? ¿Vamos bien? ¿No lo estoy confundiendo? ¡Guys! No, teacher, está clara la instrucción. Vaya, ok, perfecto. Dígame, porque si no me detengo y la hacemos como un poquito más fácil. Porque yo sé que es mucha con letra. Piedrita, por favor. Es que es mucha letra, entonces son opciones que usted le da. Lo que pasa es como depende de qué tipo de email usted esté escribiendo, así es como usted va a empezar. Pero en el manual está como un poquito más fácil. Por eso, pero ya lo vamos a ver. Esto que les quede como algo, como un plus, ¿ok? Con flechitas, dice Eliel. Dígame. Mira. Con flechitas, dice. No sé con si... flechitas para indicarle cómo es. ¿Qué le hace así? Con manzana. Sí, correcto. Con peritas. No, la salida con peras, dice. No, ya te veo. Vale, chivo, entonces, no, hombre. Si pudiera tomarle una captura y poderle mandar al grupo, no sé, o si está en eso en el módulo. Fíjate que eso yo lo extraje de un documento, pero quizás lo voy a poner en Word y se los voy a enviar al grupo. Sería bueno. Sí, nos pudiera. Para que usted lo tuviera como para apoyo, ¿verdad? Tal vez en algunas cuestiones futuras usted puede escribir. Y ahí solo toma notas, ¿ya? ¿Ok? Vaya, entonces... Gracias. Ok, perfecto. Entonces, chicos, entonces, también dice, si en vez de responder al email, o un email que tenga como para responder el solito, ¿verdad? Eso se le da clic. Usted lo recibe, ¿verdad? Y usted quiere mandar, ¿verdad? Una respuesta, usted puede decir lo siguiente. Voy a empezar con la siguiente oración. I am writing in response to. Estoy escribiendo en respuesta de. I am writing in reply to. Estoy escribiendo en contestación de. I am writing to thank you for. Estoy escribiendo para agradecerte por. If you need a thing, pues recipe, ¿verdad? Si estás escribiendo un email para agradecer algo, ¿verdad? Esto es en cuanto a la introducción, chicos. ¿Ok? Recuerden el saludo, luego la frase o la oración en donde nos indica el motivo por el cual nosotros estamos escribiendo. Luego vamos con el cuerpo del email. Dice, there are no conventional formulas for writing the body of the text. Because this varies according to the function of what you need to communicate is useful to prepare an initial draft and then proceed with any corrections. Acá les dice de que esto no hay una fórmula convencional de escribir en el cuerpo del email porque también hay varias
funciones, ¿verdad? O varios tipos de email, ¿verdad? En los que usted puede desarrollar esto. Entonces dice que es preferible, ¿verdad? Preparar como un borrador, a draft, ¿verdad? Y luego proceder a algunas correcciones, ¿verdad? Antes de enviar el email. ¿Ok? The general rules are that the text should be divided in short paragraphs that avoid abbreviations and acronyms, both in which you can use. On the contrary, when you write a formal email for a family or friends. ¿Verdad? En general, las reglas generales dicen que el texto debe estar dividido en pequeños párrafos, ¿verdad? Para evitar abreviaciones y acrónimos, ¿verdad? Porque las dos pueden ser utilizadas, dice. De lo contrario, cuando usted escribe an informal email, cuando escribe un email informal que esté dirigido hacia su familia o a sus amigos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Primero va a poner el saludo, luego la oración que describe el propósito, luego vamos a escribir el cuerpo del email que está dividido en pequeños párrafos, ¿verdad? Para evitar abbreviations. Tienen que ser pequeños, pequeños y específicos, ¿ok? Puede ser formal o informal, dependiendo a quién va dirigido, si es a sus amigos, a su familia o a alguien, ¿verdad? Del trabajo. Ok, dice, based on the title of the message you were sending, there was various ways to write a final invitation before ending the email, such as. Bueno, dice, basado en los tipos de mensajes, ¿verdad? Que se mandan, dice que hay varias formas de escribir el final, ¿verdad? Del email. La invitación antes de finalizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, I look forward to hearing from you soon. ¿Ok? Espero escuchar pronto de ti, ¿verdad? Thank you in advance, ¿verdad? Gracias de antemano. For further information, please do not hesitate to contact. ¿Ok? Para próximas información, para futura información, por favor no dudes en contactar. ¿Okay? Eso es como que usted le está diciendo, mire, le puedo ayudar en eso, ¿verdad? Como cuando usted ofrece un producto, ¿verdad? Y ahí le dice que usted puede contactar, le puedo ayudar y todo eso. No dudes en contactar. Please let me know if you have any questions. ¿Ok? Por favor, déjenme saber si usted tiene alguna pregunta. Thanks for your attention. And that's it. But estas son algunas frases que usted puede utilizar para invitar al cliente, ¿verdad? A contactarlo o a pedir alguna otra información. Ahora bien, dice, the most common ways to end an email are. Aquí les dan ya los ¿cómo se dice? Las maneras de cómo finalizar el email. Usted puede utilizar best regards, mis mejores deseos, kind regards, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? You're faithfully, if you begin the email, dear sir, madam, because you don't know when the name is recipient, right? You're faithfully, right? Esas saludos, ¿verdad? You're sincerely, ¿verdad? You're sincerely, tus sinceros, ¿qué? Y más sinceros, ¿verdad? Saludos y todo eso, o deseos, ¿verdad? O rewards, que en este caso, pues, es saludos. Usted lo puede utilizar. Si usted utiliza your sincerely, usted puede empezar con el email con dear, mister, mister o mister y el apellido. En este caso, si usted empieza con eso, puede utilizar esto como finalización. Ok, bueno, ahora vamos a lo siguiente, chicos. I know this is long, but it's necessary, ok. Dice, examples of a formal image, ok. Es un ejemplo de cómo escribir un email formal. Dice, let's see how all of this works in practice. Example, this is delay with the delivery of an order. Subject, delivery delay. Okay. Dear Mr. Pascal, right? We regret to inform you that we will not be able to respect the deadline previously agreed.